¿Qué tal? Buenos días a todos los que nos ven y nos siguen a través de Veracruz en Alerta. Nos encontramos en la zona de vías de Tejería. Estamos entre las colonias Buenavista y Guadalupe, ¿verdad? Es aquí, Buenavista y Guadalupe, en donde lamentablemente una persona fue atropellada por el tren. Lamentablemente perdió la vida. Es un hombre que habitaba aquí adelante, nos mencionan las personas. Fue identificado ya por sus familiares. Les repetimos, estos hechos se presentan aquí por la mañana. Los vecinos de la zona mencionan que el tren pasa aproximadamente a las 4 de la mañana, ¿no? Más o menos a las 4 de la mañana pasa el tren. Entonces, bueno, piensan que a esta hora se dieron los hechos. El tren le cercenó las piernas a esta persona. Ya personal de servicios periciales, de la policía ministerial, de la policía municipal, policía estatal, ya llegaron a esta zona. Ustedes pueden ver que aquí estamos en el área que está acordonada sobre esta parte de vías. Les repetimos, entre las colonias Buenavista y Guadalupe. ¿Cómo se llama esta calle? No, ¿la calle cómo se llama? No, tiene nombre, ¿va? No, nomás es que la pida. Aquí en la zona de Tejería, aproximadamente. Les repetimos para todos los que nos ven y nos siguen aquí a través de Veracruz en Alerta. Ya la persona está identificada, un hombre de 60 años vivía aquí adelante, según lo que nos mencionan lo que mencionaron los familiares de esta persona, 60 años. Fue encontrado aquí la mañana de este día, reportado a las autoridades. La zona fue acordonada y las autoridades en este momento pues están realizando ya el levantamiento del cuerpo aquí en esta zona. Muchas gracias a todos los que nos ven y nos siguen, como siempre. Este fin de semana, como ustedes saben, los domingos descansamos. A menos que haya algo muy importante, bueno, pues lo pasamos por ahí en la guardia. Pero bueno, pues estuvo bastante tranquila este domingo, este fin de semana. Iniciando este lunes con este fallecimiento, lamentablemente esta persona identificada, le repetimos ya por sus familiares, vivía aquí adelantito, 60 años aproximadamente la persona. La atropelló el tren, es lo que se intuye porque tiene cercenadas sus piernas, lamentablemente. No se sabe si se quedó dormido, si... pues no sé, por alguna situación se cayó, sufrió algún golpe, si estaba en estado inconveniente, no lo sabemos todavía. Ya las autoridades ahí definirán la situación que se presenta en esta zona de la ciudad de Veracruz. Es el área de Tejería, estas vías están entre las colonias Buenavista y Guadalupe, así se llama las colonias de esta zona. Pues ahí está la información de lo sucedido aquí en esta área de la colonia Tejería, en la zona de Tejería. En la parte de vías, ahí lo puede usted observar. Le repetimos, los vecinos nos comentan que el tren pasa aproximadamente a las 4 de la mañana. Probablemente a esa hora fue que esta persona pues fue atropellada. Le cercenaron las piernas, ambas piernas quedaron cercenadas. Y bueno, pues... ya personal de servicios periciales está realizando el levantamiento del cuerpo en este momento. Ahí usted lo pueden observar. La persona ya fue identificada, es un hombre de 60 años, vivía aquí adelantito. Sus familiares ya lo identificaron, ya llegaron aquí, se percataron de los hechos, que no había llegado. Y bueno, pues lo buscaron y lamentablemente lo encontraron aquí en esta zona, muy cerca de donde vive, según lo que nos comentan o lo que comentaron a las autoridades. Don Héctor es el nombre. Y bueno, pues ahí está la información. Pues sí, desde temprano empezamos fuerte con esta información. Ahí está ya realizando el levantamiento del cuerpo.
en este momento por parte de autoridades de servicios periciales y de la policía ministerial, policía estatal. Ahí está. Pues ahí está la información, le repetimos, la persona ya está identificada, era conocido como Héctor, don Héctor le decían por aquí, de 60 años de edad aproximadamente, y bueno, pues ahí está su traslado, ya lo van a subir el cuerpo a la unidad de servicios periciales para ser trasladado al CEMEFO. Ya aquí ya las autoridades hablaron con los familiares les mencionan que bueno, pues se percataron que no había llegado, salieron a buscarlo y bueno, lamentablemente lo encontraron en esta zona. ¿Tiene un nombre en específico aquí esta área? No, ¿eh? No. Bueno, les repetimos, es entre las colonias. De este lado es la colonia Buenavista y de este lado es la Guadalupe. Aquí cerca también está la industrial, ¿no? Colonia industrial. Sí. También para que... Pues bueno, ahí está la información. Muchísimas gracias a todos los que nos ven y nos siguen a través de Veracruz en Alerta. Muy buen lunes y bueno, pues tenga cuidado. Hay mucho tráfico, muchísimas zonas inundadas, calles inundadas, anegadas. Y bueno, pues pase con cuidado. Recuerde que también aparte del peligro de la inundación está el peligro de los baches, que aquí en el puerto de Veracruz casi no hay, casi en todas partes. Entonces, bueno, pues tenga precaución. Le repetimos, estamos transmitiendo a través de Noticias Veracruz en Alerta para que lo tome en cuenta. Ya la unidad de servicios periciales de trasladará el cuerpo al CEMEFO. Le repetimos, este hombre identificado como Héctor, de 60 años de edad, bueno, pues fue encontrado sin vida aquí con sus piernas cercenadas, aparentemente luego de que fuera atropellado por el tren. El tren pasa aproximadamente a las 4 de la mañana. Es la zona de Tejería, la colonia, las vías están entre la colonia Buenavista y la Guadalupe, aquí en el municipio de Veracruz. Pues bueno, seguimos al pendiente. Muchísimas gracias a todos los que nos ven y nos siguen. Como siempre, les recordamos, vaya, suscríbase a la página de Noticias Veracruz en Alerta. Ahí estamos dando toda la información, ahí están realizando todas las transmisiones para que usted esté bien informado, debidamente informado y a tiempo siempre. Estamos al pendiente, muchísimas gracias. Ya aquí, ya le repetimos, sus familiares ya llegaron, ya tomaron conocimiento, ya les lo identificaron con las autoridades. Pues ya ellos van a realizar el trámite y a determinar. No se sabe si se cayó, si pues sufrió algún percance, si pues no se sabe todavía, ¿no? Esa situación. Pues ahí está. Seguimos adelante, muchísimas gracias. Empezamos el lunes, pase con mucho cuidado las zonas inundadas, por favor, y calma, porque la verdad es que mucha gente se desespera. Les pedimos muchísima calma, por favor, evite accidentes, recuerde no correr ahí en la zona de Rafael Cuervo, porque bueno, pues donde termina Rafael Cuervo y empieza Fidel Velázquez, ahí en la curva, llévesela tranquilito, por favorcito. Bueno, pues ahí estamos, seguimos adelante. Muchísimas gracias a todos los que nos ven y nos siguen aquí a través de su medio Veracruz en Alerta. Recuerde suscribirse, Noticias Veracruz en Alerta, así está nuestro Facebook, así búsquelo, Noticias Veracruz en Alerta, ahí suscríbase, ahí denos una reacción, un like, lo que usted quiera, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. Saludos. Sí, en el Malibrán está súper inundadísimo. Malibrán, la zona aquí de la carretera, aquí por las amapolas, estaba horrible. Ahí bajando el puente, el distribuidor de Cabeza Olmeca, frente a la Coca también había bastantes problemas. La verdad es que bastantes zonas ahí inundadas, así que pásele con cuidado, no ceda el paso, no pelee. Gracias a todos. Buen día.